El lugar más feliz del mundo es aquel donde estés con las personas que más quieres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Chumacero. Hoy hablaré sobre la felicidad en Latinoamérica y cuáles son los países más felices en nuestra región. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho. ¿Qué es la felicidad? Es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. La felicidad es una condición subjetiva y relativa. Como tal, no existen requisitos objetivos para ser felices. Dos personas no tienen que ser felices por las mismas razones, o en las mismas condiciones y circunstancias. Pero, ¿cómo analiza la felicidad el Informe Mundial de la Felicidad del 2017, elaborado por la ONU? Este grupo de expertos analizó el nivel de felicidad de los países a partir de diversos indicadores, como el sistema político, los recursos, la corrupción, la educación y el sistema sanitario. El informe estudió el caso de 155 países y utilizó datos de entre 2014 y 2016. Según este informe, Costa Rica es el país más feliz de Latinoamérica, en el puesto 11 a nivel mundial, seguido de Chile en el puesto 20, Brasil en el puesto 22, Argentina en el puesto 24, México en el puesto 25, Uruguay en el puesto 28, Guatemala en el puesto 29, Panamá en el puesto 30, Colombia en el puesto 36, Nicaragua en el puesto 43, Ecuador en el puesto 44, El Salvador en el puesto 45, Bolivia en el puesto 58, Perú en el puesto 63, Paraguay en el puesto 70, Venezuela en el puesto 82, República Dominicana en el puesto 86 y Honduras en el puesto 91. La mayoría de Latinoamérica consiguió subir sus índices de felicidad en 12 años, una tendencia que contrasta la bajada pronunciada de estos indicadores en Venezuela, que con casi 1,6 menos se coloca como el país que más empeoró no solo entre los países latinoamericanos, sino a nivel global. Los 10 primeros países más felices del mundo, según el informe, son los siguientes: Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Finlandia, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Suecia. Como podemos observar, son países ricos del primer mundo. Y entre los 10 más felices se encuentran los 5 países nórdicos. Pero paradójicamente, estos países figuran entre los más suicidas del mundo. Por ejemplo, Finlandia. Suceden 20 suicidios por cada 100.000 personas al año. Dinamarca y Suecia tienen 13 suicidios por cada 100.000 personas. Además de ello, países como Islandia, Australia, Portugal, Canadá, Suecia, Reino Unido y Dinamarca están entre los países que más consumen antidepresivos en todo el mundo. En cambio, países como Perú, México y Paraguay tienen apenas 2 a 3 casos de suicidios por cada 100.000 personas. Según estudios, esto varía por muchos factores. Los países nórdicos suelen ser reservados y no ser muy expresivos y comunicativos, más aún con personas que no conoce. La mayoría de sus habitantes abandona el hogar y se va a vivir solo apenas cumplido la mayoría de edad, mientras que los latinoamericanos solemos ser más expresivos y más sociables. No tendemos tanto a vivir solos, mayormente vivimos acompañados en familia, parejas o entre amigos. Los latinoamericanos solemos divertirnos mucho. Cualquier motivo es excusa para celebrar. Somos gente hospitalaria, amigable, somos felices estando con nuestra gente, aunque muchas veces seamos pobres. Otros estudios indican que Latinoamérica no figura entre los más felices justamente por no ser adinerados, ya que por ello debemos trabajar muchas veces en cosas que no nos gustan, y trabajamos más y pasamos poco tiempo con nuestros hijos o emigramos a otros lugares y estamos lejos de nuestra gente. También cuando enfermamos y no hay los medios suficientes para curar esa extraña enfermedad. Quizás por esas cosas Latinoamérica no figura entre los más felices. A pesar de ser un pueblo lleno de sonrisas y colores vivos, alegres y bailarines por naturaleza. Por eso me pregunto, ¿el dinero en verdad da la felicidad? Se los pregunto a ustedes. ¿Eres feliz viviendo en Latinoamérica? Responde en los comentarios y dime los motivos por qué eres feliz o por qué no lo eres. Yo recuerdo de pequeño jugar pelota descalzo en una cancha de arena con mis amigos de mi barrio
y yo era feliz, muy feliz. Antes de terminar, quiero mandar saludos a Everton Cayo en Brasil. Ya mismo haré el video de Brasil que tanto pides, amigo. Saludos para Descocados TV en Perú y para Martín González en Chile. Y un agradecimiento al canal de Félix Éxito que me dio la idea del video. No olviden comentar, compartir y darle like. Muchas gracias. Hasta luego, Latinoamérica.